Señor, abre mis labios. Gracias, bebé.
Alabad al Señor todas las naciones, alabadlo todos los pueblos, y de su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba al Señor todas las naciones. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de su los profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque con el misericordiosa, nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón y nuestro intelecto para conocer la voluntad del Dios por quien vivimos y somos, y para que ella nos enseñe a darle un sí verdadero, obediente y responsable a esa voluntad del Señor para nuestra salvación. Les recuerdo que podemos alcanzar hoy la indulgencia plenaria en este santuario cumpliendo con las prescripciones: comulgar en esta Santa Misa, estar en estado de gracia por el tanto, confesados, y orar por las intenciones de su santidad, que las ha manifestado, orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por nuestros enfermos. En esta Santa Misa los invito a unirnos en oración, a orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. Pedimos también al Señor por todos los que se unen a nuestra oración, y en especial por la peregrinación corporativo G214 que viene a rendir este homenaje de amor a nuestra Madre Santísima. Unámonos también a nuestros hermanos que a través de la radio y de internet se unen en estos momentos a la Santa Misa, sobre todo a través de el radio El Sembrador. Pidamos pues que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por la erección de las nuevas diócesis: Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco. Pedimos también por Toluca, que ha sido elevada a arquidiócesis. Ahora dignamente pidamos al Señor que perdone nuestros pecados y purifique nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días, levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté: ¿a dónde vas? Él me respondió: voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí,
Y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, háblale a ese joven y dile: Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban
admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarles acerca de este asunto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es una continuación del que escuchamos ayer. Cristo está en la montaña, reunido con sus discípulos, y pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Recibe varias respuestas: un profeta, un enviado, Juan que ha resucitado. Bueno, diferentes puntos de vista. Recordemos que el mismo Herodes tiene un punto de vista cuando le presentan a Jesús antes de la crucifixión. Él sigue insistiendo que es Juan el Bautista a quien mandó matar. Puede haber muchas opiniones del Señor. Al final el Señor pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro acaba de confesar: tú eres el Mesías. Y con él ha respondido toda la iglesia. La respuesta es: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Ya antes los demonios lo habían confesado así, pero el Señor los calló. Ahora es la iglesia quien lo proclama, pero porque se une a su voluntad, porque va a seguir las huellas de nuestro Salvador, sus enseñanzas, su doctrina, su mensaje, sobre todo, va a ser testigo de su amor. Hoy el Señor empieza a bajar la montaña y les vuelve a insistir: tengo que padecer. Quien quiera seguirme, que tome su cruz y venga conmigo. Quien me sigue tendrá que estar dispuesto a dar su propia vida. Pero ellos no entienden. El miedo los ha cegado. El miedo les ha cerrado los oídos, la boca y aún el corazón. Tienen miedo. Todo el mundo podemos tener miedo si nos dicen que hay que morir. Pero, por ejemplo, a una madre que se le preguntara: ¿morirías por tu hijo? Inmediatamente dice: ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿En dónde? Vamos. Viene la circunstancia, más allá del miedo, está el amor. Entonces lo que nos falta es amar. Cuando Jesús resucita, va y se presenta a sus discípulos, a los apóstoles, y lo primero que les dice: no tengan miedo, reciban el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos miedo es porque a lo mejor no hemos dado cabida en nuestra vida al Espíritu Santo. No hemos aprendido a amar, no hemos aprendido a mirar, a contemplar, para poder ser testigos sin miedo del amor de Dios. Para poder cargar con la cruz de cada día, para poder entonces manifestar al Salvador, para poder ser testigos
de él. En la primera lectura, el Señor, a través del profeta Zacarías, nos insiste en tirar las murallas de la ciudad. Es simbólico, por supuesto, pero la cuestión es esta. A lo mejor cuando vemos murallas, cuando vemos un muro, pensamos en nuestras fronteras. Está bien. Pero si nos dijeran, tira las puertas de tu casa, que no haya puertas, que no haya ventanas, espéreme tantito, que se va a meter alguien a mi casa. Cuando nos hablan de murallas muy lejanas, podemos hablar y criticar. Pero si nos hablan de nosotros, pues de nuestros intereses, a lo mejor ponemos muchas fronteras. Y si nos hablan de tirar la muralla que trae mi corazón, esa muralla que he puesto para que no me critiquen, para que no hablen de mí, para que no se metan en lo que no les importa, esas murallas de odio, esas murallas de lujuria, de ira, de egoísmo, de soberbia, esas murallas que he puesto, no una, muchas, y no quiero que nadie se meta conmigo, a pesar de que las redes sociales presumen, no quiero, es de aquí para allá, pero ya en mis intereses tengo que poner murallas por la dureza de mi corazón. Entonces, hoy nos está hablando el Señor de mirar hacia nosotros. ¿Qué he puesto para que el otro no tenga diálogo conmigo? Solo quiero respuestas cuando me conviene. Solo quiero respuestas cuando tengo algunos intereses. Y ya sé la respuesta que quiero, porque no me vengan con otra. Quiero respuestas cuando miro hacia la Virgen. Quiero esta respuesta, quiero a mi hijo sano, quiero sacarme la lotería, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y no me respondas otra cosa porque entonces cierro mi muro. Y cuando el Señor dice, tengo que padecer, entonces tenemos miedo. Va muy profundo, pues, las lecturas de hoy. Son lecturas que nos sacuden para entonces mirar, esperar, contemplar y actuar en la gracia de Dios. Hermanos, hoy el Evangelio nos invita, pues, a tirar nuestras murallas, a mirar hacia el crucificado y aspirar nuestra salvación, siempre con la ayuda de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a quien confiamos que nos enseña a ser obedientes, a cargar con la cruz de cada día, pero que ella no se olvide de auxiliarnos como madre en su amor misericordioso. Que el Señor tenga compasión de nosotros, nos dé el don del Espíritu Santo y podamos ser testigos alegres de su amor. Confiados en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Digamos con fe que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros.
para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Por nuestros hermanos peregrinos del corporativo G214, oremos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Pidamos al Señor por las nuevas iglesias particulares, Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, que el Señor las bendiga y las haga crecer. Roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder el sacramento de salvación, los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, unámonos al Señor en su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.